Gente de porterología, porterólogos, ¿cómo están? De verdad espero que se encuentren súper bien, que estén felices, que estén contentos. Bienvenidísimos a otro nuevo video acá en porterología, otra semana, otro jueves. Como pueden ver es un fondo diferente. El día de hoy tenemos un video siguiendo un poco la línea del video que teníamos hace un par de semanas de cosas que odiamos los porteros. Pues el día de hoy tenemos 5 cosas que amamos los porteros. Estoy seguro que si eres portero te vas a poder identificar, a lo mejor no con todas, pero con la gran mayoría. Así que quédate a ver este video porque seguro te va a gustar. Como número uno, y yo creo que los porteros no me van a dejar mentir, es que a todos los porteros nos encanta estrenar guantes. La verdad es que los guantes, claro, son una herramienta, los guantes no hacen al portero. A mi parecer es una herramienta muy importante y tener unos buenos guantes, si te es posible, me parece que es puntual. Y estrenar guantes, los porteros me entenderán, es una sensación increíble. Sobreestimamos lo que vamos a hacer con los guantes y decimos, no, con estos guantes las voy a sacar todas. Que la verdad es que te sientes inspirado y eso estoy seguro de que a todos los porteros les pasa cuando estrenan guantes. Por favor, déjame en los comentarios en cuál fue el último guante que estrenaste para saber, por favor. En segundo lugar, tenemos esta situación. Está terminando el juego y un amigo o un compañero se te acerca y te dice, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Oye, nada más te quería decir que neta te echaste un pinche partidazo, güey. Te echaste unos paradones. Yo creo que sin ti no hubiéramos ganado. Entonces, güey, no te lo digo seguido, pero eres un porterazo, güey. De verdad, felicidades, cabrón. Bye, güey. Creo que todos nos podemos sentir identificados. Y la verdad es que no son los porteros. Pero es cierto que a los porteros, de vez en cuando, no se nos toma tanto en cuenta como a los demás jugadores. Entonces, que una persona llegue y se dé cuenta del esfuerzo y se dé cuenta de las atajadas que hiciste y te felicite por ello, de verdad que se siente muy bien, se agradece muchísimo. Así que, si eres jugador y si hace un muy buen partido tu portero, por favor dile, cabrón, eres un porterazo, porque no sabes cómo le vas a levantar el ánimo. Como tercer puesto, tenemos una cosa que todos los porteros hemos pasado y que de verdad, hasta pensar en ello me genera emoción, y es atajar un penal. En la situación que sea, en el minuto que sea, como sea. Pero el sacar un penal, atajar un penal, de verdad es que es algo que te llena de confianza. Y a lo mejor no es de tanto mérito atajar un penal, porque pueden ser muchos factores. Si atajó un penal tu portero, ve y abrázalo, cabrón. Felicítalo, porque la verdad es que no es nada sencillo atajar uno. Y cuando lo atajas, como portero te llenas de confianza y de verdad es que es algo increíble. Si estás de acuerdo con eso, por favor déjame en los comentarios cuándo fue la última vez que atajaste un penal y cuéntame toda tu situación. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Por favor, cuéntamelo. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que si vieron el video que les voy a dejar en una tarjeta por acá del Nacional, pues habíamos perdido el primer juego y para aspirar a pasar de grupos teníamos que al menos ganar en penales o ganar. Y pues el segundo partido quedamos 2-2 y en penales saqué los 3. Yo creo que ese ha sido uno de los mejores días como portero que he tenido, porque sacar 3 penales en un partido tan importante, no sé, eso hizo que me llenara de confianza. Yo creo que di mi mejor torneo en mi vida. Si no has visto ese video, velo, es mi favorito del canal. Es los highlights del Nacional. Me gustaría saber alguna anécdota que tú tengas con los penales. Como cuarta cosa que amamos los porteros, y tampoco me van a dejar mentir, es que el entrenador se dé cuenta de un gran partido que hiciste, de una gran atajada que hiciste, se te acerque y te diga, buena esa, portero, o buena esa, Rodolfo, o me gustó mucho esa atajada, o buen pase, Rodolfo, que te griten desde la grada, ¡bien, picho! Creo que la posición del portero es, pues se minimiza demasiado a veces. Entonces, cuando el entrenador se da cuenta de una buena jugada tuya, es que te está prestando atención. Entonces, si eres coach también, te invito a que, pues aprecies a tus porteros, porque los porteros es una pieza fundamental, como todos, del equipo. Pero es cierto que a los porteros de vez en cuando los entrenadores le dan menos importancia que al resto del equipo. Como quinta cosa que amamos todos los porteros, y puede parecer demasiado obvio, pero no puede dejar de ponerle en esta lista, es hacer una atajada. Sea un mano a mano, sea un tiro libre, sea un tiro de lejos, sea un tiro de cerca, sea de churro, sea de no churro, sea un paradón, no sea tan bueno, sea una salida por arriba. Realmente el atajar un balón es, no sé, la verdad es que es complicado explicarlo, pero estoy seguro que todos lo han sentido, que la atajas y hasta pones cara de mamón así en un mano a mano, la sacas y te haces como si no te costó nada. Y es como, hay otros que festejan, la verdad es que los aplaudo. Yo no puedo festejar tanto las atajadas, son los penales. De hecho hay un TikTok que les voy a dejar por acá, que se hizo viralísimo, creo que ya tiene 3 millones de views, que es un penal de los que les contaba, que me emocioné demasiado. La verdad es que me emociono pocas veces y esa es la, me emocioné mucho.
Pero creo que el hacer una atajada también te llena de confianza y te dan ganas de que te tiren más, porque sabes que la vas a atajar. Por ahí una frase, no me acuerdo de quién, por favor díganme de quién fue aquí en los comentarios, que dice: yo no sueño con marcar el gol perfecto, yo sueño con pararlo. Me parece que es de Iker Casillas, pero es una frase que creo que todos los porteros nos podemos identificar. Hasta aquí llegamos, la quinta cosa. Me gustó mucho hacer este video, me gustaría seguir haciéndolo. Por favor, déjenme en los comentarios si les gustaría que lo siguiéramos haciendo. En TikTok ya superamos Instagram y YouTube acá. Somos ahorita 55,000, me parece. Entonces, si no me has seguido, por favor, venme a seguir. Sin más, les mando un abrazo gigante. Suscríbete, dale like, comenta. ¿Qué otra cosa aman ustedes de la portería? Porque seguramente habrá una parte 2 y será con varias de sus sugerencias. Sin más, yo soy Rodolfo Chardini. Muchísimas gracias por estar por acá. Nos vemos el siguiente jueves.